Mucha atención a este informe especial, vecinos de la comunidad de Tatumbla nos están mandando imágenes de un vehículo que ha sido quemado. La característica de este vehículo, usted puede observar las placas, se tratan de un Nissan color blanco, doble cabina pick-up. Mucha atención a la placa HAM 6729. Ha sido quemado esto en la comunidad del municipio de Tatumbla, pero exactamente en la aldea de Santa Catarina. Y nos dicen que ayer en horas de la noche lo quemaron, pero no es de nadie de ahí de la comunidad. Nos dicen que Tatumbla está bastante alejado, pero hasta este momento no ha llegado ninguna autoridad. Hay que desviarse en el kilómetro 27 antes de El Zamorano para poder llegar donde está este vehículo. Pero también mucha atención a este informe especial porque se reporta accidente de un bus de la ruta interurbana. Mucha atención también, nuestros televidentes nos mandan imágenes y nos dicen que en el puente La Libertad, allá en Comayagua, accidente. Esto está en el puente ubicado a la salida de Río Grande. Seguiremos informando, nos dice, pero nos da a conocer que no hay personas lesionadas. Pero seguimos con más informe especial. Se ha dado un accidente allá en la parte del occidente del país y han resultado varios heridos y en este momento están llegando al hospital regional allá en Santa Rosa de Copán. Santiago López con ustedes. En efecto, compañeros, en estudio, auditorio de Hable Como Habla, nos hemos venido precisamente para las afueras del Hospital Regional de Occidente, donde ya a esta hora han llegado dos de las tres personas que se transportaban en estos vehículos que han colisionado a la altura de Trinidad, en Copán, en la carretera internacional CA4. Dos de ellos han ingresado bastante golpeados. El conductor del vehículo turismo Honda Civic, estamos hablando de Javier García, de 29 años de edad. Ha llegado también doña Ana Silvia Aguilar, de 38 años de edad, quien conducía el vehículo tipo camioneta. Los dos vehículos que han colisionado en este sector. Pero hemos hablado con Javier García, quien asegura que su vehículo turismo fue el que presentó fallas mecánicas y aparentemente por esas fallas inició este accidente. Escuchemos. Sí, en el Honda, el problema es que ayer había cambiado la llanta de repuesto y andaba un poco pelona. Y como no había mucho money para cambiarla, entonces en la vuelta fue que se me quiso colear. No, en la Hondita. Sí. ¿A usted se le metió la camioneta? No, como se me barrió, entonces claro. Sí, se descontroló. Tremendo, ¿verdad, amigo? Pero lo bueno que está con vida. Es lo mejor. Con material se repone. Claro. Un accidente aparatoso en la carretera internacional CA4, en el que los dos vehículos quedaron bastante destruidos en el sector de Trinidad, del departamento de Copán, pero ya fueron ingresados al Hospital de Occidente Javier García y la señora Ana Silvia Aguilar, ambos con lesiones, los dos son los conductores de estos vehículos. Compañeros, es lo que podemos informar a esta hora desde la ciudad de Santa Rosa, Copán. Las personas accidentadas ya están en manos de los médicos del Hospital de Occidente, gracias al cuerpo de bomberos de la ciudad de Santa Rosa, que fue auxiliar a estas personas. Con las imágenes de David, el huracán Villeda, yo soy Santiago López con este informe. Regresamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital.